Vamos a relajar un poco, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos con la literatura. Noé, ¿qué nos trajiste en esta jornada? Hoy traje el libro de La Disputa y lo traje por dos motivos. Primero porque me gustó, bien, por supuesto. Ese es un gran motivo para traerlo. Sí, por supuesto. Y después porque quiero hablar de él, que es Gabriel García Márquez, el gran Gabo. Y el libro es En agosto nos vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez, que se publicó este año, hace poco. Yo lo leí esta semana, todavía no lo había leído. El libro trata sobre una mujer, Ana Magdalena Bach, que todos los años viaja a una isla en agosto a visitar la tumba de su mamá, le lleva unos gladiolos, pasa la noche en esa isla y de paso vive algunas aventuras con muchachos, porque ella, fuera de la isla, la espera su vida con su marido y su hija. Ah, se perdió los valores completamente. Claro. Completamente perdió los valores. Ella, sí, pero bueno, tiene su día libre donde parece que cambia de personalidad, básicamente. Se vuelve otra mujer, mucho más sensual, ¿no? Y de paso visita a su madre en se tira tumba. Una cañita al aire, ¿no? Está muy bien, Liquito. Sí, una cosita ahí, ¿viste? Uh-huh. Picotea un poquito. Bueno, esta novela es la novela de Gabriel García Márquez, póstuma, En agosto nos vemos. ¿Es lo mejor de Gabo? Obvio que no. Uh-huh. O sea, Gabo escribió 100 años de soledad. Uh-huh. Ahora sale en Netflix. Sí, ¿en serio? Ahora sale en Netflix, sí, correcto. Bueno, me olvido, sí. Pasan tantas cosas en mi vida. Exactamente, ganó un premio Nobel. ¿No? Eso también es cierto. Pero es realmente bello, es un libro muy, muy bello, es entretenido y se lo encuentra a Gabo en esta historia, porque cuando lees hay muchas frases, párrafos y demás, donde claramente ves que ese es Gabo hablando del amor y bueno, que el amor es un tema que él toca muchísimo en absolutamente todas sus novelas, en toda su obra. Ahora, por supuesto, si haces un análisis más exhaustivo de la novela, hay algunos detalles. Y tiene un motivo esto. Y este también es el motivo de que haya una disputa por este libro que a mí realmente me gustó y tienen que leerlo. El motivo es que hay una polémica porque este libro Gabo lo escribió cuando ya tenía sus facultades mentales no del todo bien. Uh-huh. Tenía varios problemas para escribir, para recordar las cosas. Él tuvo cáncer, después también se habló de Alzheimer. Y mientras él iba con esta pérdida de memoria y con estas dificultades, él escribía esta novela y terminaba las memorias de su vida. La cuestión es que él no podía seguir la trama y entonces fueron muchísimos años que intentó terminar este libro y no había caso. Publicó algunos capítulos de este libro en forma de cuento, como La noche del eclipse, que es un capítulo de este libro, pero lo publicó en forma de cuento en una revista, hizo algunas cosas así, pero nunca lo terminaba. Resulta que en 2010 el editor que termina editando este libro le presentan a Gabo y le dicen: convencé a Gabo de que termine una novela que tiene ahí, está escribiendo sobre una mujer que encuentra el amor de su vida y no sé qué. Y el tipo va y contacta a Gabo y le dice: vos estás escribiendo una novela, no, se contactan, hablan y demás, estás escribiendo una novela sobre una mujer que encuentra el amor de su vida. No, no, es sobre una mujer que tiene muchos amantes, pero sí, estoy escribiendo algo así. Y bueno, recuestión, lo intenta convencer y no había caso. Entonces, Gabo, ya bastante mal, le dice a sus hijos: esta novela no sirve, este libro no sirve y hay que destruirlo. Pero él no lo destruye, lo deja, simplemente le comunica esto a los hijos. Cuestión, el libro queda en varias versiones y hay dos versiones muy importantes, que una es un Word que queda en la computadora de Gabo. Gabo escribía con computadora. Ajá. Y la versión 5, que le puso Gran OK Final en la tapa. Ah, como aclararlo, o sea, es esta. Gran OK, ¿viste cuando pones OK Final? Sí, sí. Okay. Gran okay. OK Final. Gran OK Final. Gran OK Final, sí. Con varias anotaciones y demás, que de hecho en el libro En agosto nos vemos está la tapa mostrando dónde estaba el manuscrito de Gabo. Cuestión que con todo esto que tenían, que el libro estaba completo, los hijos de Gabo deciden publicar el libro. Entonces, o sea, por más de que él había dicho que no, o sea que ahí es una enseñanza. Nunca confíen en tus hijos. No, totalmente. ¿No? Esto es una enseñanza general de la vida. Es una discusión que se abre cada vez que sale material póstumo de cualquier artista, ni siquiera digo escritor. Y si esa persona no quería
No me quiero adelantar. No, esa es la discusión que se abre y hay una segunda discusión del libro que ahora lo voy a decir. Ellos hacen el prólogo del libro en Agosto Nos Vemos y cierran el prólogo diciendo: en un acto de traición decidimos anteponer el placer de sus lectores a todas las demás consideraciones. Si ellos lo celebran, es posible que Gabo nos perdone. En eso confiamos. Bien. O sea, ahora, aclara que la traición y dicen, lo hacemos por esto. Mientras entraban a despegar.com buscando pasajes a Roma. Lo interesante también es que ellos contaron que Gabo había dicho hay que destruirlo. Digo, lo contaron ellos, podrían ni siquiera haberlo contado, la verdad, sí. Pero esto no es la única consideración para esta polémica, sino que cuando Gabo muere, estaban todos los archivos de Gabo, sus manuscritos, cosas escritas por Gabo. Cada carta que Gabo mandó, cada cosa que Gabo tocó, vale muchísimo. Entonces, ¿qué hicieron los hijos con estos archivos? Decidieron venderlos al Centro Harry Ransom, que es un centro de investigación en Texas muy importante, muy sofisticado, que tiene archivos importantísimos de Hemingway y de otros tantos escritores, y se lo vendieron a $2.2 millones a ese centro. Bueno, eso desató una polémica por barato la cuestión. Para mí, o sea, todo el archivo de Gabo, sí. 2.2. Yo me quedé pensando, a mí vale mucho más. Mucho más. No sé. Y pusieron, hay algo importante, pusieron una cláusula. Dijeron, hay una sola cláusula que le ponemos al centro, que los archivos de Gabo tienen que estar disponibles para todo el mundo de manera gratuita. O sea, son de acceso público. Son de acceso público, vos entras a internet y esos archivos están todos digitalizados, vos ves el manuscrito de Cien años de soledad escrito por Gabo, ves todo, todos los archivos de él están disponibles. Esa fue la cláusula de los hijos cuando vendieron al centro y además no los subastaron los archivos, o sea, siempre pensaron que se le iban a dar ese centro porque sabían que realmente cuidaban esos archivos y sabían cómo tratar con ese tipo de cosas. Dejaron, esto es importante, dejaron la medalla y el diploma del Nobel en la Biblioteca Nacional de Colombia. O sea, no es que Colombia se quedó sin nada, sino que dejaron esas dos cosas. Pero bueno, el tema era, los criticaban porque llevaron los archivos de Gabo a Texas, los vendieron y demás. Ahora, digo, nada de lo que hagan los hijos de Gabriel García Márquez iba a estar bien. Siempre, cualquier cosa que hagan, iba a haber una crítica, porque son los hijos de Gabriel García Márquez. Claro. No importa qué hagas. Por la herencia, por el legado de García Márquez, siempre iba a haber polémica. Exactamente, pero ellos ceden los derechos de todo el archivo de Gabriel García Márquez por $2.2 millones, cuando, yo pienso igual, podría valer muchísimo más. Claro. Un manuscrito de 100 años de soledad y demás. Pero bueno, esto desata una polémica total por el libro, por la publicación del libro y lo que se hizo. Pero sin embargo ellos deciden publicarlo y el libro tuvo críticas por ese lado. La verdad es que a mí el libro me pareció lindo, me pareció un lindo libro. Y hay algo que me parece que está bueno en este libro, es que tiene una simpleza que me parece interesante para la gente que le cuesta a veces llegarle a Gabo por la dificultad de sus narraciones. Entonces me parece que está bueno, es una buena forma de acercarse a él. De hecho, Gabriel García Márquez una vez decía, cuando le criticaban 100 años de soledad porque era muy difícil, y entonces los críticos decían, no, es demasiado complejo ese libro, o sea, no sé qué, él decía, bueno, yo no escribo para que la gente me entienda, escribo para los que me entienden, o sea, no es que tengo que hacer una obra. O como Borges decía, va a llegar un momento donde uno va a ser merecedor del Quijote y el Quijote será merecedor de uno. Uh-huh. Fin, es así. Y lo lindo es que este libro acerca a las personas de otro lado a Gabriel García Márquez, y que me parece que está bueno que lo lean por eso. Genial. Ahora, ya obviamente voy a volver a tratar a Gabo, porque para mí Gabo es un genio. Ajá. Un genio indiscutido. Y traje algunos pequeños audios de Gabo para recordarlo. Ajá. Para hacer, sí, para conmemorarlo. Este es muy lindo, que es Gabo sobre dos cosas que entendió de la realidad de la vida. Escuchemos. A ver. A la hora de afrontar la realidad, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está solo. Y dos, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene miedo. Bien, uno, todo el mundo está solo. Dos, todo el mundo tiene miedo. Sí. Todo el mundo tiene miedo. Perfecto, pero es una buena forma de entender la humanidad. Sí. Es una buena forma, pero él tenía su mecanismo para tener menos miedo en realidad, y es este. Nadie tiene más miedo al despertarse por la mañana que los presidentes de la República. Y ese día seguí despertando con mucho miedo, pero aprendí a tenerle menos miedo al miedo de por la mañana. Es hermoso. O sea, nadie tiene más miedo que el presidente de la República. Él se levantaba y decía, soy el presidente de la República, no, soy un escritor. Ok. Es una buena manera de verlo. Claro, está bien. Es como, mis responsabilidades son bastante más acotadas. Claro.
que las del presidente de la República. Así no está que mal. No está mal. No pasa nada. No está mal. Eso me encanta. Y bueno, Gabo un día da una larga entrevista, creo que de hecho es su primera entrevista en televisión, a Germán Castro Caicedo, y le preguntan por qué escribía y dice esto. Yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno. Está bien. Eso claro. Está bueno porque, claro, con las críticas, con lo que se habla, lo que se decía, él lo criticaban un montón, es increíble, pero lo criticaban muchísimo. Entonces, con todo lo que pasaba y todas las críticas, decía, no, bueno, yo ya no sé qué es real, no sé si la gente me quiere, si la gente no me quiere, no sé qué todo. Por lo cual el objetivo por el cual él escribía estaba inconcluso. Exactamente, estaba inconcluso. Sí, wow, exactamente. ¿Lo pensaste solo? ¿O por sí. policía? O por miedo. ¿Qué? Tengo algo acá que me están diciendo. Tenés una. Eso diría un policía. Sí. Claramente sería un policía. Un policial muy leído. Totalmente. Recordemos así el nombre que, bueno, del libro. Este es Noé. En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez, publicado este año por Penguin. Léanlo. Sobre todo los que nunca leyeron a Gabriel García Márquez, yo les diría que es una forma. O que no pudieron con Gabriel García Márquez en un momento. Tiene un grosor amigable. ¿Sabes que eso. Sí? Ah. Sí. Y miren la letra, para los que están en YouTube, sí? De hecho, es cortito. Yo lo leí en una noche. Mucho margen arriba, abajo, la página es... Es muy amigable. Totalmente. Por eso. Muy es amigable. Muy amigable. Un buen libro para vagos. Realmente amigable. Sí. Buen libro para vagos. Este de Gabo. Uh-huh. Así que ya saben, amiguitos, esta es la recomendación. En arroba noe.dance. Ustedes la van a seguir a Noe en su cuenta de Instagram y van a comentar el posteo que acaba de subir y participan por... Exactamente, participan por En agosto nos vemos y un vinito, todo cortesía de Te Llamaré Viernes. Bien. Arroba Te Llamaré Viernes, ok, en Instagram, que bien. Es una librería con vinería que queda en el barrio chino. Está muy buena. Está buenísima. El premio, de hecho, se retira por ahí, así que el que lo la van pueden a conocer. Y, bueno, sí. Ya saben cómo tienen que hacer. Así es. Y se llevan el premio del día de hoy. Vino más libro.